Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a Despenhouse. Bueno, llegó por fin la crítica del Hombre del Norte, película dirigida por Robert Eggers. Eh, una peli que a mí me gustó mucho. No obstante, no es mi favorita de Eggers. Mi favorita sigue siendo hoy en día, año 2022, La Bruja de Witch. Creo que es interesante, ¿no? Es, es interesante eh, analizar eh, de estos directores actuales como lo es Robert Eggers, Jordan Peel, que tienen pocas películas en su haber. Eh, es interesante ir, digamos, estudiando los elementos de cada película, ¿no? Y también cómo cada elemento, eh, o mejor dicho, cómo un elemento se puede, digamos, vincular con cada película. Y también junto a esto, cómo podemos vincular las películas y también, por supuesto, eh, de alguna forma entre sí conectarlas. Eh, por ejemplo, La Bruja. La Bruja fue una peli que yo vi de Robert Eggers. Fue, por supuesto, la primera que vi de él, como muchos eh, de acá seguramente, ya que fue la primera que salió. Eh, es interesante porque ahí con The Witch nos presenta a la actriz Anya Taylor Joy, una actriz que ya habíamos visto en su momento en Split, por ejemplo. No recuerdo si primero vino The Witch o Split, pero bueno, puedo, puedo equivocarme pero a mí la verdad que la bruja me gusta mucho por ejemplo la bruja presenta un terror psicológico eh, mucha gente llama a este terror terror elevado pero bueno eso es culpa de film twitter film, eh, film twitter y estos nuevos cinéfilos que suelen comentar en twitter suelen poner a las a las películas o géneros de películas este tipo con este tipo de nombres no terror elevado pero bueno para mí es ese nombre terror elevado está está muy mal pero muy mal llevado a cabo. Eh, para mí es más un terror psicológico que terror elevado como se le dice ahora. Pero bueno nada. Eh, en, en La Bruja por ejemplo teníamos eh, teníamos algo que es el concepto de, de estar preso o encerrado, ¿no? Eh, también está el tema de la libertad. El personaje de Anya Taylor Joy está como encerrada o es presa de su propia tradición familiar. Recordemos que en esta película, la familia de Anya, de Anya Taylor Joy es como que sigue muchas costumbres, también sigue muchas tradiciones, y quieren que el personaje de Joy quiere que sea de cierta forma, ¿no? Y este personaje, Anya Taylor Joy, está siendo presa de esto. Eh, y va a alcanzar la libertad en la película del final. Bueno. Acá tenemos capaz dos conceptos, ¿no? Estar preso de algo y buscar la libertad, ¿no? Y esta libertad es la esperanza del personaje de la película. Algo que por supuesto se repetiría en El Faro, Lighthouse, una gran película. A mí la verdad es que esa película me gustó mucho. Creo que ahí eh, Dafoe y Pattinson están excelentes. Y sobre todo Pattinson. Eh, Dafoe siempre sorprende con su interpretación. De hecho, él, él lo dijo, él siempre lo dice. Yo no actúo. Yo cuando el director dice acción, libero a la bestia que tengo dentro mío. ¿no? Y se nota, por supuesto, se nota eso en todas sus películas. Eh, es muy difícil elegir hoy en día, con toda la carrera que tiene hecha Dafoe, eh, un personaje de él que sea el mejor, ¿no? Porque tiene un montón de, la verdad que eh, tiene un montón de, de personajes excelentes de Dafoe, eh, Calles de Fuego, La Sombra del Vampiro, bueno, un montón, la verdad. Y acá en El Faro, por supuesto, eh, es posiblemente debe estar, debe estar fácil en un top 10 de papeles de Dafoe. Pero Pattinson acá está para mí impecable, está muy, pero muy bien. Yo creo que podríamos conectar el papel de Pattinson con el de Anya Taylor Joy, porque ambos personajes en estas dos películas buscan la libertad, y en el caso del faro, el faro es como que simboliza esta esperanza, ¿no? Y así como segundo punto de, de esta película del faro, yo creo que si bien Anya Taylor Joy era presa de la tradición familiar en la película primera, en esta película Pattinson es como preso de la de la esclavitud laboral, ¿no? la propia explotación. ¿no? Y fíjense cómo unimos diferentes conceptos, o sea, ambos personajes están siendo o son presos de estas cosas. Eh, aparte, me gusta también cómo está filmada la película, eh, también cómo el director enfoca el faro como ese símbolo de esperanza, la verdad que me parece una película muy buena. Eh, no obstante, a mí me gusta más la bruja, no por todo este terror psicológico que la de la película presenta. ¿no? Eh, la película, por cierto, la bruja cuanto menos te muestra es peor, porque cuanto menos te muestra, más tensión sentís en la, en la película. Bueno, y llegamos al hombre del norte. ¿no? Eh, otra cosa también que es interesante eh, destacar es que es, está bueno ver cómo ciertos directores, en este caso Robert Eggers, eh, hacen ciertos tipos de, de películas. Eh, hasta que se embarcan en una producción mayor que sus películas previas, ¿no? Que es el caso del de Hombre del Norte. Está bueno, porque vemos capaz. Creo que en ese tipo de cosas. Sobre todo en El Hombre del Norte. vemos más errores que podría tener un director. O capaz vemos eh, fallos. por los cuales este director eh, puede meter la pata. ¿no? Y creo que en El Hombre del Norte es una película que más fallos tiene en cuanto a Robert Eggers. Pero no porque sea mal director, sino porque capaz es un director que recién está empezando y todavía no sabe, digamos, llevar a la práctica eh, sus teorías eh, de cine, ¿no? Por así decirlo. Bueno, acá tenemos otro tipo de encierro, otro tipo de personaje que está preso. Acá el personaje del, del hombre del norte es alguien que está preso por el deseo de la venganza, ¿no? A mí la verdad que cuando la película empezó, estaba empezando... Eh, me estaba gustando mucho, por ejemplo, eh, cuando matan al padre del, de, este, de este hombre del norte, eh, fíjense que en esa escena tenemos la nieve, cae, cae nieve. ¿no? Recordemos que la nieve, por supuesto, se vincula con el color blanco. El blanco quiere decir eh, esta página en blanco, eh, el nuevo comienzo. Es algo muy interesante como justamente en esta escena la, la nieve destaca so, por sobre todas las cosas. La nieve va a ser este símbolo, este elemento por el cual el personaje principal va a empezar su vida nueva. De hecho, cuando matan al padre, es cuando ahí nace nuestro verdadero héroe. Es ahí cuando la infancia de este niño va a morir y este chico va a convertirse en un hombre, ¿no? En justamente el hombre del norte. Y por supuesto, nacerá otro hombre. Este hombre que está. que es preso de la venganza, preso de hacer. Eh, de vengar a su padre, justamente ¿no? eh, cuando el niño está por escapar, cuando se escapa de su tío, eh, fíjense que se cubre con una, una especie de capa roja, ¿no? una especie de, de manta roja. Bueno, yo creo que eso simboliza más que nada el manto. ¿no? Recordemos que el manto es ese, ese rol, ese papel que tiene todo, todo personaje o héroe o antihéroe ¿no? que se pone. Y no es ninguna para mí no es ninguna conciencia que sea rojo este, este manto, esta, esta capa porque él va a cubrirse con esta capa, eh, porque es la sangre que él va a derramar en el futuro para convertirse en este nuevo hombre. O sea, él tiene que pasar por diferentes ritos de iniciación para poder convertirse en este héroe, o antihéroe capaz, eh, que tanto busca ser. ¿no? Es, por supuesto, el camino del héroe, esta, esta película. Mucha gente se enojó porque, porque la película a veces peca de, peca de obvia, porque se los o sea se llama a este personaje en la película Hamlet pero lo pronuncian Hamlet a veces eh, esto obviamente sí eso peca de obvio pero a mí la verdad que no me molestó tanto eso a mí me molestaron otras cosas en la película hay una parte en donde el personaje de por ejemplo Anya Taylor Joy eh, es iluminada con una luz verde una luz verde tipo Jade no y a ver el color verde significa esperanza. Eh, obviamente que este personaje, el personaje de Anya Taylor Joy, era la esperanza para para Hamlet. Eh, pero cuando los vemos a los dos en el barco y eh, Hamlet decide volver para vengarse de su tío, Anya le dice a él: "Yo soy tu esperanza". ¿no? A ver, a mí eso como que me molestó mucho, me molestó más que lo del nombre de Hamlet, porque eh, la película venía muy bien con esa iluminación al personaje de Joy, eh, que era color verde, esta iluminación y todo eso, porque ya eh, entendíamos todos que ella era la esperanza de este, de este héroe. Pero que lo diga el personaje, que se lo diga eh, a, a Hamlet, es como, digamos, repetir el concepto y ser más obvio, ¿no? A mí la verdad que eso un poquito me molestó. Como dije antes, me molestó más que, la obvia, eh, que, el, que el nombre obvio de Hamlet, ¿no? o eh, para darnos a entender que, de qué es, es la historia de Hamlet adaptada eh, en, a la cultura nórdica. ¿no? Bueno, a mí la verdad que eso me molestó un poquito más. Pero nada, creo que la película a la, a la mitad un poquito baja el nivel. Acá me refiero con esto, que capaz que se hace un poquito más lenta, pero ya al final es como que eh, sube de vuelta la película y todo su ritmo. Así que la verdad que eso es, está bien, está bien, eh, pero me molestó un poquito que en la, en la película de mitad sea un poquito aburrida. Al menos para mí, es lo que, es lo que, me, es lo que me pareció, por supuesto. Pero nada, la, la pelea final está para mí muy bien filmada. Eh, de hecho, todas las peleas... Todas, todas las escenas de peleas están muy bien filmadas. Uno puede darse cuenta eh, quién viene de atrás. Quién va a pegarle a Hamlet. A, a quién va a pegar Hamlet. Eh, todos los ángulos están muy bien. Eh, se entiende mucho. Como suelo decir siempre, vedores. Ojalá Marvel eh, tome ejemplos de este tipo de, de, de escenas. Para poder hacer en sus películas. Porque eh, toda película de Marvel está muy mal filmada. Y sobre todo eh, las las, las, las eh, escenas de, de peleas, ¿no? La verdad que están terriblemente filmadas, pero bueno, eh, obviamente que hay por supuesto excepciones, pero son muy pocas, y estamos hablando de eh, casi 30 películas, y seguramente debe haber una o dos eh, como mucho excepciones, ¿no? Pero bueno, nada, El hombre del norte, una película que a mí me gustó mucho, eh, como dije antes, eh, me encantó al principio, toda la, la o sea, todo, digamos... Eh, la intro de la película me encantó cómo está Ethan Hawke también, eh, también está um, Nicole Kidman muy bien eh, pero como dije antes la mitad de la película sobre todo si sí, eh, en la película en la mitad de la película es como que para mí bajó un poquito el nivel es eh, capaz se volvió un poquito aburrida pero ya eh, cuando la película está como terminando Va, digamos, en su vida, y eso la verdad que me gustó mucho. Así que, bueno, gente, esto fue todo. Los veo el miércoles. Voy a comentar otra película, seguramente una de las 80, 70, veré cuál voy a comentar. Así que, bueno, que tengan todos una buena semana y los veo el miércoles, ¿sí? Bueno, hasta luego.